Bienvenidos a otro programa más de Cato Media Sports. Hoy 26 de septiembre, el Día Nacional de la Bandera de nuestro país. No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecen justamente aquí en la parte de abajo, Cato Media-UCSG. Y hoy hay mucha información. Viene una octava fecha de la Liga Pro, esta segunda etapa que se está disputando y que está en búsqueda de ese segundo finalista, donde ya está instalado Independiente del Valle en esa final de Liga Pro del 2024, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y mucho más. Pero antes de eso, déjenme presentar a mis compañeros de Fórmula. Empecemos por el a la izquierda, el delantero que usted necesita en su equipo, el Alex Arce de Cato Media Sports, Andrés Mosquera. Bienvenido. ¿Qué tal, Liguito? Saludo también a Canino y a la gente. Siempre abrazo que está del otro lado. Puede sintonizarnos de día, de noche, madrugada, a la hora que usted quiera. Tanto eso, ¿eh? Ni en mi casa me dan tanto eso. Pero bueno, ayer justamente, sabe que me quedo con un comentario del compañero Paul Ayala. Hoy no está aquí, pero ayer decía que la Copa Libertadores es aburrida. Lo invito a que pueda ver la Copa Libertadores, el partido de ayer que vi entre Botafogo y Sao Paulo, que terminó con el pase de Botafogo a las semifinales. Se quedó el equipo de Subeldía. El partidazo Atlético Mineiro con Fluminense. La verdad que para mí un partidazo. Desde el minuto uno. Si los goles no salían, era por increíble por el suerte. Sometimiento al actual campeón de esta Copa Libertadores. Y otra cosa, también Copa Sudamericana. En los tres torneos para mí importantes, el fútbol mundial, llámese Champions League, tiene presencia ecuatoriana. Copa Libertadores, presencia del ecuatoriano. Copa Sudamericana, presencia ecuatoriana. Importante para nuestros futbolistas. También, como decía Diego, no se viene la octava fecha. Liga de Quito, que buscará el triunfo allá en la tan complicada cancha como la del Delfín de Manta. Ya estaremos analizando la fecha 8. Así es, Andrés, y los ecuatorianos siguen dejando en lo más alto a nuestro país. Alan Franco, Ener Valencia, que marcó también partidazo, un tanto ayer en el Barcelona. Alan Franco. Pero antes de continuar, déjenme presentar de Italia para el mundo a Giannino Faioni. Déjenme darle la mano a Diego. Un saludo también para Andrés y para la gente que nos ve detrás de la pantalla. Un programa con ausencias, pero repleto de información. Esperemos que sea. Estamos lo que estamos. Ya, eso es lo importante. Los importantes. Sí, los importantes. El resto. Un programa lleno de información. Y bueno, arranca una nueva fecha de Liga Pro. Una fecha marcada por el cambio de horario dos veces ya. Creo que dos veces se cambió el horario por la situación actual del país. Que esperemos. Copa Ecuador también. Sí, Copa Ecuador se aplazó también por los incendios habidos en la capital. Esperemos que se pueda ir regulando esta situación y que para las próximas jornadas el horario vuelva a ser el mismo de siempre. Bueno, pero ayúdame, Adrián, con esa claqueta donde están los partidos que tendremos en esta octava fecha de Liga Pro. Empezamos el día de mañana, Orense contra Macará en el Estadio 9 de Mayo a las 5 de la tarde. Andrés, ¿Orense podrá seguir en esta pelea por esta etapa o crees que ya con el resultado adverso que consiguió en la última fecha está por terminada su participación en la punta? Bueno, a ver, lo de Orense, lo que hablamos, ¿no? Se acabó el fanatismo y todo eso que conllevaba, lo del bananerito y todo lo que esto tenía como argumentos la gente, ¿no? Yo siempre lo dije que entre la quinta, sexta y séptima fecha, estos equipos que realmente en el momento del recambio les cuesta mucho, les iba a pasar factura. Ahora ya no es el bananerito, ahora es el ponchito. Pero con Orense jugará de local, el Macará, que la verdad que a mí me sorprendió el nivel mostrado el día contra Barcelona. Entonces va a ser un partido de muy a dientes apretados, donde Orense, yo creo que ahí predominará mucho. Si me dice un marcador, yo le apunto es al empate en ese partido. Al empate. Igual hay que hablar que Macará viene muy bien. Creo que en Adolfo Muñoz encontraron ese jugador que les hacía falta para repuntar al equipo. Viene con sumando puntos, entonces creo que sí va a ser un partido complicado para el cuadro de Machado. ¿Desinflado Orense ya, les parece? ¿O usted todavía le da? Porque usted era el promotor del bananerito y de Orense y todo eso. Y Universidad Católica también no se olvide. Pero usted me preguntó, Orense Macará. Sí, pero tiene uno de los goleadores de esta etapa. Sí, tiene a Miguel Parrales, hay que ver si sigue enchufado, porque está en búsqueda de esa selección ecuatoriana de ser convocado. No va a llegar. Bueno, no le va a llegar. Pero el día domingo tenemos el Barcelona ante Libertad de Loja. Barcelona que cayó en la séptima fecha ante Deportivo Cuenca. Y adivine quién hoy estuvo en el entrenamiento del cuadro amarillo. ¿Quién estuvo? El presi, si no estoy mal. El presidente estuvo presente en este entrenamiento. ¿Usted cree, Giannino, que
sea para meter presión al técnico o a la plantilla? Lo más seguro es que sea la plantilla, ya que se ha visto que hay bastante respaldo de Antonio Álvarez por parte de Ariel Holland. Entonces siento que ya es más que nada para meterle ese cierto grado de presión a los jugadores que se ha visto que les ha faltado. Uh-huh. Ha visto jugadores que han entrado a la cancha sin ganas de jugar o sin ganas de disputar el partido. Entonces siento que la presencia del presidente de los toreros fue para hacerles ver a los jugadores que necesitan empezar a dejarse la camiseta dentro del campo de juego. Bueno, Andrés, y se suena, hoy se pudo conocer que el chico Yandre Gómez podría saltar como titular en este Barcelona ante Libertad. ¿Adecuado o no? Porque Usma estuvo presente en el once inicial ante Deportivo Cuenca, pero no dio. No. A ver, obviamente también el rival te ayuda a que tú puedas implementar estas variantes juveniles, porque para Barcelona lo puede tomar como un rival accesible, está último, pero recordemos que Libertad ha venido en un franco ascenso con el Pechón León, que le ha dado otra identidad a este equipo, está instalado en las cuartos de final de la Copa Ecuador, que lo hará con mucho runa. Y lo de Nixon Molina es bueno en la mitad de la cancha. Lo de Esterilla, me parece que Cristian también. Penilla también está ahí. Ex-Barcelona estos dos. Ex-Barcelona. De Barcelona tendrá que poner toda la carne en el asador en búsqueda. Porque, mire, si Liga tiene un traspié en Manta, podría ya acercarse y quedar a un punto de Liga de Quito, que es lo que realmente busca el conjunto amarillo. Ahora, lo del presidente en el entrenamiento, me parece que es una especie, yo no le diría presión, sino de presencia. Siempre es bueno la presencia del presidente. Recordemos que cuando estaba Alfaro, él estaba mucho más cerca del equipo, que me he enterado por diversas personas de que Alfaro convivía con los jugadores. Estaba desde las 7 y media de la mañana en la concentración, hablando. Obviamente tiene un más tema de futbolista, que Antonio Álvarez es mucho más empresarial, que el Beto era futbolista. Yo digo, no dejan de ser futbolistas, siempre están pegados ahí. Entonces Barcelona, con la oportunidad de poder lograr un triunfo importante que lo va a acercar a Liga de Quito. Y otro datito, lo de Adonis Preciado me parece que no está todavía al 100%. Hoy estuve por ahí escuchando de que no estaría en el rol titular del día sábado que juega Barcelona, ¿no? Ahí es donde podría aprovechar Yandri Gómez. De domingo. Ahí es donde podría aprovechar Yandri Gómez, porque sí, Adonis no está al 100%. Y es un partido con un rival técnicamente, o sea, accesible, en los papeles accesible. En los números. En los números, claro. Entonces siento que sí es un partido en el que sí se debería. Estos son los partidos que Ariel Holland debe utilizar para experimentar lo que quiere hacer para la siguiente temporada. Pero mira, ¿sabes qué? Hay un tema siempre que yo lo digo. Porque ¿no? lo del joven Usma contra Cuenca, para mí eso sí fue un error. Un partido en la altura contra un rival que iba creciendo con Norberto Araujo. No era el momento adecuado para ingresarlo en ese. ¿Sabes qué digo? Yo me quedo con algo. Mire, este es un partido sumamente complicado. ¿En qué sentido? En el tema psicológico. Barcelona viene una derrota muy, muy grave contra Deportivo Cuenca, porque no es la forma en la que es la forma en la que pierdes. Entonces ahora este partido complicado, el tema anímico, hay que ver también la gente si es que va al estadio, la presión que existe sobre esa burbuja. No creo que la gente vaya mucho sobre esa burbuja llamada aún, porque, y eso que también vi que le bajaron bastante el precio a las entradas. Debería volver al famoso, ¿cuál era? En épocas antiguas del 3-1 que más o menos. Yo les voy a dar un nombre y necesito saber si Barcelona lo necesita de urgencia a que ya esté a punto, porque está en proceso de recuperación. Sí, aún. Se habló. Sí, Joao Rojas. Sí, se habló de que podría ser tomado en cuenta para este partido. Ya dado el rival, lo quieren ir regresando de a poco. A mí me parece, y sabe que también le tengo el dato, estuve preguntando por Joao Rojas porque ya ha pasado algún tiempo. Se hablaba de que para comienzo de septiembre él volvería a las canchas y se ha demorado casi para final de este mes. Entonces me dijeron que no está al 100%, y ojo, estas lesiones, viene ya de dos lesiones muy seguidas, y esta lesión, por apurarlo, cuidado, comete un error. Y Franklin Guerra también está en proceso de recuperación. Franklin Guerra no jugó. Otra baja que tiene Barcelona, que ya se confirmó, es Lucas Sosa, que no estará presente en este compromiso. Es hasta ahora la única baja de las nuevas bajas. ¿Baja por? Por lesión. ¿Confirmada la lesión? Más que nada sobrecarga, no es que sea una lesión así. Iría Rangel junto a Ramírez. Y ahí, la de Leonel Sousa, me dice. Sosa. Sí. Pensé que me decía Leonel Sousa, que yo me decía sobrecarga, pero si no ha jugado. Uh-huh. Ahí sí me llamó la atención, pero sí es Lucas Sosa. Sí, lo de Rangel, ¿volverá el técnico? Volvería, pero como central. Me quedo con las palabras de Yanino, que habló de que el técnico debe seguir en este tema del laboratorio de Holland, ¿no? Unos hablan, ¿no? Que siempre está en constante
experimentación. Experimentación, lo cual, no sé hasta qué punto la dirigencia podrá soportar. Yo soy, amo los proyectos, pero también hay que ver hasta cuándo la dirigencia lo aguanta, ¿no? Listo, bebé. Y no solo la dirigencia, los aficionados. Listo, hace no mucho estaba viendo una pregunta en Twitter que se hizo viral, es que si los aficionados quieren a Ariel Holland que sea el técnico de Barcelona para los 100 años. Y es algo que a la afición como que ya no le está gustando el técnico. ¿Y a quién quiere la gente? Es que la gente lo quiere que esté sentado ahí a Guardiola. ¿Sabe qué es Barcelona? No sé, pero es que no sé a quién quiere estar sentado. Pero, ¿sabe quién? ¿Usted sabe a quién quieren de regreso? ¿A quién? Almada. No. Eso es obvio. Eso es. ¿Por qué cree que a la hinchada no le convence ninguno de los técnicos que han llegado a partir de él? Llegué, ¿usted se vio la película de Tom Cruise? Sí. ¿Cómo se llama la película? Dígalo, Misión Imposible. La séptima parte, la de Barcelona. Muy complicado que Guillermo Almada pueda regresar a Barcelona por el alto costo. Claro, él está en el fútbol mexicano, donde ya ni a la selección pudo ir. Pero es que la gente con esa memoria de esos dos años que tuvo, 2016 y 2017, con ese fútbol arrollador. Y sin tanta estrella, porque recuerdan los fichajes que trajo. Fue el último Barcelona que yo vi realmente enamorar y volar. Sí. Porque Barcelona, claro, 2016-2017, que llegó a la semifinal, aplastó. Ni siquiera el del 2021 con Fabián Bustos, que Bustos lo que hiciera para el equipo. No, yo con ese semifinal de Libertadores empatando. Con ese Barcelona de Fabián Bustos, la gente lo quería fuera todavía. Estilo de juego. No convencía. Eran los 10 jugadores metidos atrás y obviamente por ahí buscar siempre el contragolpe. Bueno, pero cambiemos. Vamos. Y eso que Bustos para mí tenía mejor plantilla que la que tuvo Guillermo Almada en su momento. Sí. Sí. Sí, por ejemplo, ahorita Mastriani es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con Paranaense. Se aprovecharon muchos jugadores hasta ahí. Sería bueno analizar ese Barcelona 16-17 o ese Barcelona 20-21. Yo me quedo con el 16-17. Yo. Bueno, por quedémonos ahí con el tema Barcelona y ya mismo nos vamos a cambiar de lado porque vamos a pasar a la tienda azul. Pero quédese porque ya regresamos, nos vamos a un breve corte y ya volvemos con Cato Media Sports. Regresamos a Cato Media Sports, su programa deportivo favorito, y hablamos de Barcelona. Y si hablamos de Barcelona, tenemos que hablar del Club Sport Emelec, porque consiguió una victoria en la última fecha y busca reafirmar su, se puede decir, una mejoría de actitud en los jugadores. Andrés, actitud y aptitud son dos cosas completamente distintas. A ver, lo de Emelec, como lo digo, ¿no? Para mí Emelec no entra en el análisis, ¿no? Porque la forma y el estilo de juego, yo no logro encontrar todavía cómo el técnico Leonel Álvarez quiere jugar con este Emelec 2024. Pero lo que sí se ve es volvió Gary en la actitud de los jugadores. Y niveles individuales han subido, sí. Juan Pablo Ruiz. Lo mejorcito del sonido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A ver, por ahí me pude enterar por una... No sé, estoy buscando realmente que la información sea concreta, de que hay un grupo inversionista que quiere comprar cierta cantidad del porcentaje de Diogo Bagüí. Este grupo inversionista quería invertir $650,000 por algún porcentaje del jugador, no sé todavía el porcentaje, estoy esperando que me confirmen. Con eso poder pagar la deuda que tiene Emelec para que la temporada 2025 puedan fichar los jugadores. Ahora, lo de Emelec, el último partido, yo me quedo, bueno, la gente se queda con los 3 goles, ¿no? Yo me quedo con el rendimiento de técnico universitario. Un técnico que, como decía Diego, los programas atrás, un técnico que venía más de viajes que entrenando. Entonces, pienso que eso le pasó factura. Luego de Emelec también se encontró con un gol tempranero del zapatazo de Bagüí. Sí, se vio que el cuadro ambateño no salió con el 100%. No salió, no fue el mismo técnico de la Copa Ecuador que fue partido de semana pasada. Ni el que le metió 3 a Libertad. Exacto. Entonces, por eso hay que ver si Emelec reafirma ese rendimiento que mostró contra técnico ahora en este partido contra Cumbayá. Pero lo que sí destaco y sí se ve en los jugadores del Club Sport Emelec es que sí están buscando ganar. A ver, yo así digo, sea con y garra. Y por más que no se les ha cumplido la palabra. Sin una identidad, pero se ve que el grupo sí está unido por querer
por querer sacar adelante el barco. Pero a ver, Yanino y Dieguito, una cosa es querer, ¿no? Y otra cosa es el hacer. Yo puedo querer muchas cosas, pero si no quiero, no hago nada para obtener eso, es muy complicado. Yo pienso que Melec es como... Leonel Álvarez es como yo, la verdad que no, a la gente no le gusta esta referencia, pero a nivel culinario, ¿no? Obviamente el técnico con unos ingredientes quiere hacer un plato exquisito, lo cual a mí me parece que los ingredientes no son los adecuados para ese plato. No tiene centro delantero, ¿no? Realmente lo de la Joya pasa por un nivel muy bajo de fútbol. Michael Solís no es delantero. Entonces, la verdad que es muy complicado para el técnico jugar sin 9. Ahora, va a enfrentar al segundo peor equipo del campeonato, que es Cumbayá, que no ha ganado nada en esta segunda etapa. Pero actualmente es el peor. El peor equipo del campeonato es Cumbayá, donde Melec, por obligación natural, debe ir a conseguir un triunfo, por más de que me que es en Quito, todo lo que tú quieras. Pero si a este Cumbayá, o sea, Melec, replicando un poco lo que hizo contra el partido técnico, un poco nada más, el 50% de lo que hizo contra técnico, lo hace lo mismo contra Cumbayá, se va a traer la victoria, sin lugar a dudas. Y ahora, Andrés, que tocas el tema del centro delantero, Facundo Castelli, quien es su delantero y lamentablemente está lesionado, hoy el Club Sport Melec lanzó un video sobre su recuperación, así que veámoslos. Vamos, que falta menos. ¡Mandale cumbia, Juan! Campeonato para festejar. Yanino. Bueno, Facundo Castelli le hace falta sin duda a este Melec. Sí, sin lugar a dudas. Siento que es un jugador que puede marcar la diferencia con el juego que está teniendo el Club Sport Emelec, un juego que se necesita un jugador tan importante como el es Facundo Castelli. Porque Emelec ahorita lo que más depende es las individualidades. Uh-huh. Y Facundo Castelli es un jugador que te puede sacar un partido adelante con una jugada, con un cabezazo o con un remate. Yo digo algo, si me estoy equivocado, ustedes me dirán. El estereotipo de Facundo Castelli es un centro delantero como esos antiguos de área. Cabeceador. Esos pitbulls. Casi que como un, yo le diría como un Claudio Bierer, que son jugadores que realmente están en el área. O sea, si tú lo sacas del hábitat, que es el área, pierde mucho el delantero Castelli. Ahora, ¿quiénes son los grandes abastecedores o los que los pueden habilitar a Castelli en caso de que regrese? Ojo, Castelli no va a regresar este año. No, hasta el otro año. Es imposible. Él lo confirmó. Entonces, realmente yo no puedo hablar de Castelli en estos momentos porque es un jugador que está ahora lanzando un videíto bastante emotivo con la cumbia ahí. Pero no, tienen que centrarse en lo que tiene hoy por hoy el técnico Leonardo Gonzaga y... Gonzaga, que para mí tampoco es solución. La Joya. Como centro delantero, La Joya y Gonzaga. Claro. Y Michael Solís, que a veces lo improvisan en esa posición. Improvisan porque la posición natural esa no es la de Michael Solís. Bueno, quedémonos ahí con el tema de Melec y vamos de costa a sierra porque Liga Deportiva Universitaria de Quito, el actual líder de la segunda etapa, también buscará una victoria para tratar de alejarse un poco más de sus más cercanos seguidores, Andrés. Bueno, esta Liga de Quito que en los últimos 6 puntos, ¿no? Si tú me preguntabas a mí de los 6 puntos que le tocaba a Liga disputar, que eran Imbabura en Ibarra y el Nacional en Quito, yo te decía Liga podía sacar 6 de 6. Porque veíamos que lo que venía desplegando el fútbol Liga de Quito, yo me quedo con el último recuerdo del partido con Barcelona, con el de Libertad, con el de Cuenca, donde el equipo venía anotando 9 goles en los 3 partidos, ¿no? Una producción bastante goleadora. Y lo que decía Diego, ¿no? Que a la final Liga solamente dependía de la Arce Dependencia. Solamente cuando Arce anotaba, el equipo podía ganar. Pero en estos 3 partidos, donde Arce no anotó ni con Liga, creo que yo que no anotó ni con Libertad ni con Cuenca. O con Cuenca creo que sí marcó un gol. Bueno, de los últimos 9 había marcado 1 o 2 goles Arce. Contra Imbabura, una Liga que nunca se la encontró. Desapareció. La verdad que yo le decía a Diego por interno, ¿no? Ese partido se vuelve a jugar 100 veces y no pasa lo mismo. Y lo del Nacional, que por ahí Liga de Quito... Por eso yo le decía que es complicado cuando el equipo viene de una derrota, volver a enfrentar a un rival. Me parece que Liga abusó mucho de esa ansiedad por ganar. Liga fabricó alrededor de 10 chances claras de gol. Por eso es que el jugador cabezas, arquero de Nacional, fue la figura de la Liga Pro en esta fecha. Ahora con Delfín, un Delfín que no viene jugando bien, tienen la razón. Favorito Liga de Quito,
Pero obviamente la cancha del Hockey de Manta siempre es complicada por la humedad que hay ahí. La cancha es muy pesada. Y el calor también. Y el calor que hace ahí Delfi. Obviamente estas son circunstancias del partido para los dos equipos, ¿no? Pero Liga de Quito que recupera en la zona medular lo va a hacer Maison Julio. El técnico hubo rueda de prensa el día de hoy. Habló Ricardo Adé y habló también el técnico Vitamina Sánchez, donde me parece que el Subaray podrá ser tomado en cuenta desde el once titular. Lo de Brian Ramírez, que para mí es un lateral reconvertido en un extremo, siempre es importante. Y la presencia también de Arce. Y en la saga defensiva es la gran duda, Diego, porque va a estar Ricardo Adé junto. El técnico está entre el mal menor. No sé cuál es el mal menor, si el señor Zanini o el señor Ayala. Así es, Andrés. Y ahora que mencionas a Pablo Vitamina Sánchez, él dio una conferencia de prensa y tocó el tema sobre la postergación del partido por Copa Ecuador entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Nacional. Escuchemos. Hay que hacer lo que corresponde y no estaba el ambiente por todo lo sucedido en Quito, por lo que ustedes saben, por los incendios, como para jugar un partido de fútbol. Me pareció de hecho acertada la decisión. Tuvimos obviamente que esperar hasta la 1:30, 2 de la tarde del día de ayer que nos enteramos, y me pareció muy acertada. Así que bueno, eso no nos afecta, no haber jugado. Creíamos conveniente que no debería jugarse, y esto no tiene nada que ver con cuestiones físicas ni deportivas, sino con que había que ser solidarios y desde ya, bueno, a toda la gente que lo está pasando mal y bueno, mi saludo y a los bomberos, a los policías, a toda la gente que ha colaborado y todo el orgullo de la Liga de Quito para ellos, ¿no es cierto?, que son fundamentales en este... Y ahí vemos el partido que fue postergado el día de ayer por los incendios forestales. Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el Nacional por Copa Ecuador. Ya ha sido confirmado que se disputará el miércoles 2 de octubre, la siguiente semana, a las 5 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Yanino, ahora que tocaba el tema, Andrés, de las bajas que va a presentar Liga de Quito, recupera a Ricardo Adé, sin duda alguna, es uno de los pilares más fuertes que tiene. Una pieza fundamental, es una pieza fundamental para el club Albo. Ricardo Adé vuelve a darle esa seguridad que no tenía Liga de Quito en los partidos anteriores, una seguridad que fue muy vulnerada contra Imbabura y que también se vio sus falencias contra el Nacional. Un partido que para mí es un lindo partido, este partido de Copa Ecuador. Siento que el Nacional va a buscar, más allá de la victoria, poder sacar un equipo adelante, y creo que se va a jugar más que una clasificación. Escuchemos a Pablo Vitamina Sánchez y a Ricardo Adé, que también confirmaron, el técnico confirmó sus bajas, y Ricardo Adé habló un poco sobre su actual lesión que presentaba luego del partido en fechas eliminatorias de Haití. Escuchamos. Tenemos una variante respecto a lo que teníamos pensado para ayer. Así que bueno, obviamente por torneo de liga saben que está suspendido Richard Mina, así que ahí hay que reemplazarlo y el equipo está bien. Con respecto a los lesionados, siguen en evolución, en buena evolución. Probablemente a partir del día lunes se sume al entrenamiento de manera normal Michael Estrada y Darío Mina. Así que bueno, y lo más probable es que, según lo que nos dice el área médica, Johan esté para el fin de semana del partido con Orense. Así que son buenas noticias, pero bueno, mientras tanto tenemos que seguir sin ellos. Si hay una lista de 31 jugadores, y si esto es nominado, todavía estamos esperando. Yo creo que esta semana que viene para ya conocer la lista definitiva. Y de parte mía sí, estoy bien, estoy al 100% y recuperado, gracias a Dios. La recuperación fue lo más rápido posible y con el cuidado, como dije antes, con la ayuda de Dios. Y nada, estamos al 100, estamos a disposición del entrenador para ya jugar ese partido. Ahí escuchamos al técnico Pablo Vitamina Sánchez y a Ricardo Adé, donde hablaban un poco sobre las bajas y sobre la actual lesión que ha presentado Ricardo Adé luego de esa fecha de eliminatorias, Andrés.
Bueno, así ya habló Ricardo de ya completamente recuperado, dicho por el mismo jugador. Lo que sí me llamó la atención fue de que Michael Estrada ya podrá ser tomado en cuenta para el partido este del día miércoles, aclaró, no para este domingo, perdón, el día creo que fue el sábado en Valle en Manta, creo que sábado o domingo, pero será tomado en cuenta para el día miércoles. Siempre es importante que Michael Estrada pueda retomar al equipo. Obviamente yo... Y Johan Julio vuelve contra Orense. Sí, eso le iba a decir. Liga de Quito tiene las dos próximas fechas. La verdad que Liga de Quito tiene tres partidos muy difíciles. Delfín en Manta, Nacional en Quito, obviamente Orense. Lo que pasó por el último partido, y el Orense quedará de Liga la verdad de local en el estadio de Casablanca, pero ya puede retomar Johan Julio, que le hace mucha falta a este equipo. Lo de Michael Estrada siempre es importante, y obviamente la pieza, ¿no? Que el técnico... ¿A quién logrará poner? Como yo decía, ¿cuál será el mal menor? ¿Si el señor Ayala, con todo el respeto y cariño del mundo, o el señor Zanini? Y creo que Madison Julio, que regrese a ese medio campo, será fundamental, sí, en Liga de Quito. Sí, sí. Bueno, este partido que se disputará el domingo 29 de septiembre, Liga de Quito visita a Delfín en Manta, en el estadio Hawkeye. Pero quedémonos ahí de momento con Liga Pro y vámonos a un pequeño corte y ya regresamos con mucha más información de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Esto al tercer bloque de Kato Media Sports, y algo que se me quedaba porque hablamos del conjunto del club Sport Emelec, y adivine qué, Alex Cajas nuevamente pitará el partido, en un partido de Emelec, porque recordemos que pitó el partido entre Técnico Universitario y el conjunto del Bombillo por Copa Ecuador, un arbitraje polémico con dos penales que no pito. Y Emelec se pronunció ante esto con un comunicado en sus redes sociales, donde rechaza de manera enfática y categórica la nefasta actuación del árbitro Alex Fabricio Cajas Torres en la conducción del partido por Copa Ecuador celebrado el día de ayer, 8 de septiembre, quien de manera inexplicable no sancionó dos claros penales a favor del Bombillo. Andrés. Pero sabes que el comunicado del Club Sport Emelec no dice categórico y... Enfático. Si estoy mal, me corrigen, ¿no? Siempre estamos aquí para aprender, siempre es bueno aprender de la juventud. Yo no vi penal en ninguna de las jugadas. En ninguna de las dos. El más claro penal fue el que Michael Solís, me parece que al final del partido casi, estaba aquejándose de una falta, lo cual me parece que sí hay una especie de agarrón o de poner la mano ahí, pero hay un offside previo de él. Y aparte de eso, el jugador se va tirando mucho antes de que muy aparte de que se tire y todo, Yanino, hay un offside previo. Entonces, ¿por qué Emelec no es enfático y categórico en decir que antes de la jugada hay un offside de él? Está marcado la línea, está en offside. Entonces, siempre Emelec tiene que dejarse de eso, de que estar echándole culpa. El único responsable y culpable es la dirigencia por no tener un buen trabajo ni tener al día a los jugadores, y los jugadores por no rendir al 100% de su nivel. Punto. No busque culpables, señores de Emelec. Sin duda, Yanino, creo que en este año, creo que más se han quejado desde las cosas de todo que hacer. Claro, sí. Es algo que debería cambiar la jefatura de comunicación de parte del cuadro eléctrico, porque al fin y al cabo haces que el club quede mal, porque si te quejas de cosas así que son cuestionables, que ni siquiera te quejas con pruebas, no te quejas de cosas que al fin y al cabo terminan siendo verdad, lo único que haces es hacer que arman al club. Haces ver a los aficionados que buscas excusar la mala situación institucional que está viviendo el cuadro azul con errores arbitrales, con que están siendo... Mano negra. Hay mano negra detrás. Cuando en realidad es la dirigencia, como lo menciona mi compañero Andrés, es la dirigencia del cuadro azul que está haciendo las cosas mal, que ha hecho las cosas mal y que busca redimirse o buscar una excusa detrás de ciertas cosas que son al fin y al cabo discutibles. Es que sabe que Yanino y Dieguito, más fácil es señalar que decir me equivoqué. Siempre, así es el ser humano. A veces también hay que hacer un mea culpa y decir me equivoqué. Vamos a corregir, pero no. Siempre. Y el aceptar las cosas es algo que no se le da muy bien al cuadro eléctrico. Ya pasó con la salida de Hernán Torres, que hasta el último día aseguraron que se iba a quedar, que tenían contrato. Es algo que no se le da bien a la directiva. Mire, yo le digo una cosa. Si la cabeza principal, esto yo lo hablo como empresario, ¿no?
Si el gerente general de la empresa no está bien, créame que la última persona de la rueda o la última... No, en serio, es la verdad, no me ponga esa música. Aquí el conocimiento... Es Gary. Vengo Gary a impartirlo para que usted aprenda, señor Gary, y la gente aprenda que siempre es fácil tirar... Yo me quedo con las palabras de Gustavo Alfaro, que es una rueda de prensa. Siempre tirar con escopeta ajena va a ser más fácil. Sí, que jode, ¿no? Bueno, la verdad es que la gestión del conjunto millonario este año ha sido nefasta. Bueno, estos dos últimos años ha sido nefasta. Y para Pileguino lo es. Sí, sí. Para Pileguino lo es. Eso te ponga en un escrito. No, y no me voy a acordar lo del fallo que fue hecho con ChatGPT, que con lo que salieron después, la verdad. ¿De que qué? De lo que... Nefasto. De lo de la presidencia. Inteligencia artificial. Sí, y que en cada caso tengan un abogado diferente. Ayer también el señor Ayala me dijo que yo me encanta hablar sobre las cosas debajo de la mesa, que sí, que no. Hay que tener memoria. Escúcheme, hay que tenerlos para hablar. Ya. Bueno, quedémonos ahí con el tema Liga Pro y pasemos de Liga Pro a Copa Libertadores, donde también tenemos actuación ecuatoriana, porque Alan Franco junto a su equipo, el Atlético Mineiro, clasificaron a las semifinales del torneo de América tras dejar eliminado al vigente campeón Yanino. Un Fluminense que está fatal, ya se encuentra en zona de descenso de Brasileirao y le quedaba como que esta última oportunidad, ya quedó eliminado también de la Copa de Brasil. La Copa Libertadores era como la última oportunidad que tenían para poder redimirse con su afición. Un Fluminense que incluso con grandes jugadores como Thiago Silva, que ahorita está en el equipo, al fin y al cabo está teniendo un año pésimo. Un año para el olvido, que en cualquier momento se puede ir para la Serie B del Brasileirao. Sin duda alguna, Yanino. Y también destacar el gran partido Atlético Mineiro, que desde el primer partido buscó ganar. No, la verdad que fue totalmente superior. Sí. Lo arrolló. Me acuerdo que desde los primeros minutos tuvieron un palo, el penal que falla Hulk. Es algo que ya se veía que se lo iban a llevar al partido. Querían llevárselo. ¿Sabe sí que el Atlético Mineiro empezó con... Este partido no lo pude ver porque estábamos en el programa. Parece que fue a las 5 de la tarde. Perdón, sí, a las 5 de la tarde estuvo el partido. Y los goles de Daverson llegaron. Él entró al cambio por Paulinho. A Hulk lo mantuvo en la cancha. Pero la verdad es que yo me quedo con ese segundo tiempo del Atlético Mineiro. Imparable. No le daba que la pelota la tenga el Fluminense. Fluminense daba dos toques seguidos y estaba una marca encima. Lo de Alan Franco ayer, señores... Un partido para aplaudirlo, el señor Franco, cuando es decir las cosas como son. Para mí Alan Franco, él se ganó el podio como mejor jugador del partido. Obviamente no se lo dieron porque se lo dieron a Daverson, que hizo los dos goles. El segundo gol llega de un gran centro de Hulk, que se la pone ahí, y el de Puntín la pone ahí. Y el primero segundo es un golazo, un cabezazo que le gana a Thiago Silva. Sí, la verdad que el Thiago... A ver, yo me quedo con lo de Fluminense, ¿no? Marcelo, Thiago Silva, que son jugadores de altísimo calidad y renombre. Pero me parece que cuando ya hay jugadores más jóvenes, ya los pasan como carrusel, la verdad. No, ya y, no, o sea, no. Los jugadores que lucieron en el pasado campeonato de Fluminense en Copa Libertadores han desaparecido. El mismo John Arias, John Kenny, Keno, figuras el delantero Germán Cano, que es goleador también, ¿no?, de Fluminense en la Copa Libertadores el año pasado, entró al cambio y la verdad que muy solitario. Poco, sí. Es muy pobre lo que puede hacer. Y también este Fluminense, que recuerden, cambió de técnico. El técnico que estaba en Fluminense pasó a Cruzeiro. O sea, que también es un técnico nuevo. Yanino, pero el nivel de Alan Franco, la verdad que... Se mantiene. Muy alto. Se mantiene desde que fue convocado con la selección ecuatoriana de fútbol. Así que no me sorprendería que para esta doble fecha vuelva a arrancar de titular. Creo que se lo merece y está más que claro que está listo. Rival de River en las semis. Así es. Y esta, recuerden, amables televidentes, que la final se jugará en el Estadio Monumental de River. River busca clasificar de manera directa esa final y poder hacerlo en su estadio sería formidable. Y un River también caído de menos a más, con Marcelo Gallardo están invictos. Aunque me quedo debiendo el partido con Colo-Colo. Podría ser, sí. Colo-Colo en ciertas partes del partido llegó a ser más, pero igual de la mano de Marcelo Gallardo ha mejorado hartísimo. El River de cómo empezó esta temporada, cómo está ahorita, es muy, muy diferente. Se ve la actitud y con la... Y con los refuerzos que trajo Gallardo también se ve un River totalmente diferente. Creo que River Plate está hecho para Marcelo Gallardo, sí. Y Marcelo Gallardo está hecho para River. Yo era escéptico con la vuelta de Gallardo. Siento que era algo que los aficionados tenían muy sobrevalorado, por así decirlo. Yo no esperaba tanto. No, claro que me gustaba, pero imagínate irte
y volver, todos los aficionados esperan a que vuelvas a hacer lo mismo de antes, que es algo complicado, porque lo que Marcelo Gallardo hizo en River es muy difícil de igualar. Está a dos partidos. Claro, sí, no, por eso digo, me parece muy sorprendente todo el cambio total, porque River tampoco es que venía bien. Ahí te llama mi memoria. Y date cuenta en lo que te digo de que Marcelo Gallardo es para River, porque él estuvo en Arabia Saudita, sí, al mando del equipo de Kanté y de Benzema, el Al-Ittihad. Y se quemó. La verdad que el equipo nunca dio. Fue, ¿sabes qué, Dieguito? Ahí en el fútbol, como en la vida, hay malas decisiones y buenas decisiones. El técnico Gallardo se equivocó en elegir esta liga allá de Arabia. Claro, más que nada porque va a un equipo repleto de egos, sí. Millonarios, que ya, es muy difícil de controlar. ¿Sabes lo que pasa? Que el Marcelo Gallardo es un técnico, vaya, de barrio, de fútbol, de realmente de sentir la camiseta. Y era muy complicado transmitirle ese sentimiento. Porque yo lo veo, los partidos de Gallardo con River son a tope, cómo él lo dirige. Y quizás ahí en el fútbol de Arabia no encontró eso que se encuentra acá en Sudamérica. Sí, sí, Benzema se le desapareció como media temporada. No había buena relación. Sí, aparte que le digo, ese sentimiento de decir, vamos muchachos a meterle, no hay en Arabia, no hay. Bueno, y otro ecuatoriano que tuvo actuación el día de ayer en Copa Libertadores fue Robert Arboleda con Luis Ubeldía, ex técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero muy lastimosamente, muy lento. Pero quedó lastimosamente eliminado el equipo del Sao Paulo ante Botafogo, equipo del ecuatoriano. Esto se decidió en penales a favor del equipo de Botafogo, 5-4, Yanino. El Sao Paulo de Luis Ubeldía, que en este caso ha ido de más a menos. Creo que la temporada le empezó muy bien. Se veía un Sao Paulo de candidato a Libertadores, candidato a pelear el Brasileirão, pero ahorita la verdad es que sí ha bajado bastante su rendimiento, no solo por Arboleda, no solo por la saga defensiva, sino el plantel en general. Siento que le ha costado mantenerse en el alto nivel que mostró los primeros partidos, la fase de grupos de Sao Paulo y los primeros partidos del campeonato brasileño. Ha ido decreciendo, ya está, también quedó eliminado de la Copa de Brasil la semana pasada, entonces sí se ve un declive. Y también un Botafogo que sin ser tan superior al partido terminó llevándoselo. Recordemos que este Botafogo es el que estuvo en el grupo de Liga de Quito en esta Copa Libertadores. Y no hace mucho estuvo en la B de Brasil. Pero se reforzó y ¿sabe qué? Me quedo con el gol de Caleri, ¿no? Que hizo el empate, el partido también de Lucas Moura. También me gustó mucho, pero en el momento ya de la edición de penales, Sao Paulo el primer penal lo falla, después el arquero... Y eso ya condiciona mucho el partido. Pero ¿sabes qué? Pero también cuando ya logra una ventaja Botafogo, hay un penal decisivo que el defensa de Botafogo lo patea terriblemente mal, la bota, y tuvo la oportunidad Sao Paulo de ponerse adelante para poder sentenciar esta serie, falla el penal... Y logra convertir el Botafogo y lo deja afuera de estas semifinales de Copa Libertadores, donde una vez más, a año seguido, plagado de equipos brasileños y argentinos. No, y sin duda darle el mérito todo a Luis Ubeldía, porque este Sao Paulo, al inicio de esta Copa Libertadores, en fase de grupos, estuvo con Barcelona, con Talleres, hizo un muy buen inicio de Copa. Pero por algo salió el técnico y por algo llega Ubeldía. Y Ubeldía, así mismo como llegó en Liga de Quito a mitad de año, ahora hay que darle tiempo para ver cómo se ensambla este Sao Paulo la próxima temporada, donde otra vez estará tal vez compitiendo en Copa Libertadores. Ahora ahí vemos el cuadro de las llaves, cómo quedan de momento conformadas, porque ya se está acabando el partido entre Flamengo y Peñarol, donde tenemos participación tricolor también, Gonzalo Plata. Recordemos que el Peñarol que venció al Flamengo en el partido de ida, a esperar este resultado para confirmarse la segunda llave de semifinales. Botafogo ya instalado en semifinales, del otro lado ya conformada esta llave de semifinales, Atlético Mineiro de Alan Franco contra el River Plate de Marcelo Gallardo. ¿Quién llegará a esta final, Andrés? Dieguito, yo le propongo algo. Dígame. ¿Qué final le gustaría? Y a ellos también, ¿no? ¿Qué final le gustaría ver? Yo le lanzo mi final. River Peñarol. No. Recordar esas también. Finales de hace mucho tiempo, ese Peñarol. La verdad es que Peñarol yo no lo veo en una final o en una instancia definitoria. Recuerdo desde el 2012 o 13 que fue la final con el Santos en Neymar. Creo que fue 12 o 13, me parece. Sí. A mí me encantaría ver esta final River Peñarol. Porque ya la hegemonía brasilera. Claro, pero igual también hay que ver que Peñarol no te da un partido competitivo como te lo da Flamengo. Pero, tal vez por la nostalgia, tal vez por no usted, ver a los mismos de siempre. Usted póngale, ¿cuál sería su final ya viendo el fixture ahí? Yo me quedo con River y Flamengo.
Me gustaría ver esa revancha. De repetir la final del 2019 en Lima, Perú, donde River lo pierde. Eso era en tu tiempo, en el tiempo de los cavernícolas. Hace 40 años. Sí, verdad. Bueno, quedémonos ahí con el tema de Copa Libertadores y ya pasamos con Copa Sudamericana, pero eso será en el último bloque de Cato Media Sports. Así que ya regresamos. No se levante de su asiento. Volvemos al último bloque de Cato Media Sports, su programa deportivo favorito. Gracias por su fiel compañía noche a noche. Y nos quedamos en Copa Libertadores. Y si hablamos de Copa Libertadores, hay que hablar de Copa Sudamericana, porque también se están disputando los cuartos de final de este torneo. E Independiente de Medellín empató contra Lanús en los 90 minutos y el conjunto argentino, que había enfrentado y había dejado eliminado a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, le ganó al equipo colombiano 6-5 en penales. Ya se instala en las semifinales esta Copa Sudamericana, donde ya está también Corinthians, que me parece que va a ser la llave entre Corinthians y Lanús. El equipo argentino, que obviamente el partido que le jugó a Liga, en los dos partidos, La verdad que lo hizo de muy buena manera. El ruso Zielinski. Muy táctico, sí. Es uno de los técnicos también que a mí me apasiona y me parece que tiene la misma metodología del señor Ariel Holland, pese a que no le gusta a la gente, pero ya está instalado en las semifinales de esta Copa Sudamericana, ¿no? El que ya la Copa Sudamericana ya saldrá de nuestro país, muy probablemente se irá para Brasil o para Argentina. Ya mi amor, ya. Yanino, ¿este Lanús pinta para ser campeón? Pinta para darle frente a Corinthians, pero que sea campeón ya lo veo muy complicado. Creo que la Liga Brasileña tiene hegemonía en estos campeonatos. Se vio claro, Corinthians le pasó por encima a Fortaleza, un Corinthians que está en descenso. Un Corinthians que le pasó encima un Fortaleza que está en los cuatro primeros puestos del campeonato brasileño. Le metió 3-0 terminó el partido, por lo que sí se ve bastante la diferencia de competitividad que hay incluso entre el campeonato brasileño y el campeonato argentino. No, y los refuerzos que ha traído Memphis Depay, André Carrillo. En la primera jugada que tocó, creo que dio una asistencia para el tercer tanto. Sí, o dio una preasistencia. Ahora veamos cómo queda de momento conformada estas llaves de Copa Sudamericana, que ya hay dos equipos en las semifinales. Por un lado... el Corinthians de Félix Torres, recordar que también tenemos participación ecuatoriana en este torneo, esperando el resultado entre Atlético Paranaense y Racing de Argentina. Atlético Paranaense que cambió de técnico después de incluso de tantas victorias, porque está bien en ambos campeonatos y aún así quiso cambiar de técnico. Es curioso eso. Así es. Y Lanús instalado ya en las semifinales, en el ala derecha, esperando quién llega a hacerle frente entre Libertad y Cruzeiro de Brasil. También podría haber final Argentina, ¿no? Porque sí. Ahí Libertad lo hará con Cruzeiro. Racing me parece que está mucho mejor que Atlético Paranaense y podrían enfrentarse. Si logra dejar a un lado a Corinthians, ¿no? También puede haber una final Argentina en esa Copa. Pero en la ida, Paranaense creo que tiene la ventaja. Venció por la mínima en la ida. 1-0. Ahora creo que es jugar en Argentina, donde Argentina siempre Racing, el conjunto del taladro. No, perdón, el conjunto del cilindro. En el estadio del cilindro de Avellaneda se jugará este partido de revancha. Y creo que aquí el taladro es el equipo de su amigo Quito Díaz. ¿Verdad? ¿O no? Ya está lesionado. Es amigo de Gary. Antes me decía a Gary, no, estoy triste. Yo, ¿por qué estás triste? No, porque se lesionó el Quito. Ay, Dios mío. Otra viuda más. Bueno, pero aquí creo que está un poco mucho más parejo porque ya vemos presencia, bueno, ya colombiana, ya quedó atrás. Hay Argentina y hay todavía una paraguaya. Vamos a ver qué termina pasando. Y si hablamos de ecuatorianos que tenemos presencia en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, vamos al Brasileirão, donde Ener Valencia, el goleador histórico de la selección, marcó un tanto, el tanto del empate para su equipo, el Internacional, ante el Bragantino ayer por la fecha 16 de la Liga Brasileña. Esto el minuto 77. La primera pelota que tocó, porque ingresó al 76.
y daba unas declaraciones que era importante regresar a marcar el gol luego de tanto tiempo, Andrés. A ver, lo de Ener Valencia no tiene estas sequías muy largas de goleo, de no meterle. Y ahí tiene otros momentos de que realmente Ener Valencia está on fire y partido tras partido anota, ¿no? Recordemos que hizo el gol de la victoria contra la selección de... Peruana. Bien, ahí está Guiguito, siempre está ahí al tanto. Hizo el gol, ahora también vuelve la importancia de marcar el goleador. Siempre el goleador vive del gol. Sí. Es de eso vive el goleador. Es importante que vuelva a anotar. Ahora, yo también, ¿sabes qué? Le tengo un dato que ayer también se me quedó en el aire, el tema de Leonardo Campana. Yo sé que no tiene nada que ver con... Ya vamos a selección. Es muy importante que el señor... Michael Estrada, lo tengo en la cabeza. El señor Ener Valencia vuelva a anotar, siempre es importante. Y yo le tengo un dato. Ener Valencia en el Inter tiene 3.631 minutos en cancha, de los cuales ha disputado 55 partidos, ha marcado 21 goles convertidos y lleva 5 asistencias servidas. Bueno, también es un porcentaje, mira, 55 partidos jugados, 21 goles, no es una producción tampoco tan goleadora para un delantero, ¿no? Recordemos que la mejor época para mí de Ener Valencia fue en el Galatasaray, Fenerbahçe de Turquía, donde quedó... Peleaba hasta la bota de oro. Exacto, quedó hasta goleador casi del mundo. Sí. Me parece que hizo como 40 y pico de goles allá en Turquía. Sí, lo único malo es que sumaba menos puntos porque era una liga menor que las 5 grandes ligas, pero estaba ahí a la par con Haaland y con Lewandowski. Ese era el mejor Ener Valencia que puede que lleva... Y cuando llegó al Inter tampoco lo hizo mal. Llegó al Inter en la Copa Libertadores, que creo que se quedan contra River. Pero también en ese partido se farrió algunos goles. Falló como 2-3 goles. Claro, sí, pero hasta antes eso él venía marcando a partido seguido en la Libertadores, en la Copa. Bueno, a nivel de clubes lleva 522 encuentros disputados y 169 goles encajados el delantero ecuatoriano. Y ahora que tocaba el tema de la selección ecuatoriana, bueno, ya se ha podido conocer que el 4 de octubre se podría estar lanzando la segunda convocatoria de Sebastián Becasese. Ya he perdido la esperanza. Aparte de Ener Valencia, ¿a quién hay que llevar como delantero? Campana. Sin importar que esté en la MLS. Ya habló, ¿no? Habló. Al menos habló el técnico. Han conversado. Lo que ya dijo Campana es que ya habló con Becasese y lo más seguro es que se encuentra feliz. ¿Qué le ha dicho? Que va a ir, que va a estar en octubre. Esperemos que sea así. Yo creo que por merecimiento debe estar en la selección. Hay un cierto compromiso del señor... Becasese, que lo ha llamado, ha tomado... ¿Sabe qué? Me han dicho, no sé si será qué tan real será esto, yo no lo puedo constatar, pero le voy a pasar el dato. Hubo un llamado del capitán de la selección argentina al señor Becasese. Hay cierta presión porque le han preguntado al señor Lionel Messi qué opina de la no llegada, porque es compañero, pues no hay una cercanía con Leo Campana. Le ha preguntado... ¿Qué opina de que no lo convoque? Le dicen que es un error gravísimo no convocarlo. Pero eso fue antes de que llegue Becasese. Eso fue justo antes de cuando se escuchó la primera convocatoria de Sebastián Becasese. Ahí se escuchó. Ahora hay cierta cercanía entre ellos, ¿no? Pero dice que había un llamado, lo ha llamado el señor Becasese, le ha dicho Leo, vas a estar para el 4 de octubre en la convocatoria y lo que está esperando es que sea confirmado. Ahora, él puede decirlo, ¿no? Recordemos que el señor Becasese no es quien firma, no es la última firma de esa convocatoria, ya sabemos quién es, ¿no? No, pero yo confío que esta lista sí va a ser netamente Becasese. Yo también confío en muchas cosas, pero en esto no confío. Yo le tengo, al menos para esta ya le tengo un poco de esperanza. Todavía no pierdo la esperanza en el barco de Becasese. Yo creo que respecto a la primera convocatoria que lanzó Sebastián Becasese, creo que no va a variar tanto esta segunda. Sus tres arqueros son los mismos. ¿Sí? Peor ahora con lo que el señor Napa puede ir a Independiente y todo esto que conlleva. Y no creo que sirva la presión del señor Pasos del Nacional con su arquero Cabezas del Nacional. Tus tres arqueros, Andrés, los que tú llevarías. Los que yo llevaría, yo me voy con Alexander Domínguez, con Hernán Galíndez y me voy con el señor Pedro Ortiz. Lo cual estos dos últimos nombres no son del agrado de la cúpula presidencial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo cual es improbable. Ahora, más que nada lo de Pedro Ortiz, me parece gravísimo que no le estén llamando después de tanta regularidad que ha presentado con Emelec.
Ya las esperanzas y las ideas se han ido desvaneciendo con la convocatoria del señor José Quintero. No es en el equipo que juegue, señor. No olvídese del equipo. Me parece que el Choclo Quintero en Quito es un arma letal para ser abastecido cualquier delantero que usted ponga ahí en el área. Para mí, yo de fútbol sé algo más que usted. Ajá. ¿Cuántos delanteros llevaría Sebastián Becasese? ¿Cuántos delanteros debería de llevar Sebastián Becasese? Es que no sé para el señor Becasese con la última convocatoria qué significa la palabra delantero para él, ¿no? Porque puso ¿y de qué como le delantero. Sirve llevar a jugadores es que no va a poner? Es que suena medio irónico y de risa, porque lo puso como en la nómina de delantero al señor Kevin Rodríguez. No Kevin Rodríguez. Nixon Angulo. Lo puso Anthony a Valencia. Mercado. Anthony Valencia. Anthony Valencia, jugadores que no son de esa posición habitual. Yo me quedo con algo, señor Becasese, y espero mis palabras en algún momento le lleguen. Convóquelo a Leonardo Campana. Dele la oportunidad. A él, a Leonardo, perdón, al señor Mike, no es Michael Estrada, sino con Estrada. Al señor ¿qué será? Valencia. ¿Por qué será? Michael no llega, es complicado. Pero son los únicos delanteros que puede estar hoy por hoy. Y lo de Miguel Parral, yo pienso que. Ese nombre le voy a tocar. Está desvanecido por completo. Totalmente. ¿Y Ronnie Carrillo? No, Ronnie no. Yo me quedo con Ronnie, prefiero Leonardo Campana. Sí, sin lugar a dudas, sí. Si es que se remite Becasese a llevar extremos, que es lo que se vio la lista pasada, esperemos que trate de llevar al menos un centro delantero más, que sea sí o sí Leonardo Campana porque se lo merece. No por llamadas, no por conversaciones, no por presión, supuestas presiones desde Argentina, que a mí me parece ridículo. Bueno, pero espero que sea porque de verdad se lo merece. Porque si ya mi amor, ya. Me llegó ese dato y no lo veo tan alejado. Porque acuérdense que hubo una cercanía entre el cuerpo técnico de la selección de Argentina en Rusia 2018, quien estaba en el banco, en el banquillo, ¿quién estaba? El señor Becasese. Junto con el señor San Paolo. No, pero ya eso es ridículo. Bueno, a mí me llegó ese rumor. Ahí bueno, se la dejo igual. Ahora Messi ya no solo manda en Argentina, sino también en Ecuador. Es ridículo. Se la dejo ahí volteando. Bueno, pero quedémonos ahí con el tema selección porque estarán disputando su partido. La novena fecha de eliminatorias, Ecuador recibirá a Paraguay. Esto ya ahora en octubre, Yanino, y también visitará a Uruguay. Discúlpeme que le interrumpa. Ya el señor Gustavo Alfaro ha enviado un comité de una delegación de la Federación Paraguaya de Fútbol para ver dónde y cómo van a entrenar. Y está confirmado, van a entrenar en el Rodrigo Paz. Está confirmado, lo van a hacer en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ya ellos tienen un hotel, hay un hotel cercano al Estadio Olímpico Atahualpa, una cadena de hotel muy famosa, lo van a hacer ahí. El señor Gustavo Alfaro va a llegar con 4 días de anticipación para entrenar en Quito, para poder entrenar y estar apto para el partido, lo cual para mí, señores, insisto, es una final sudamericana, porque se juegan el cupo entre Paraguay y Ecuador. Ahí se la dejo nada más. Bueno, pero quedémonos ahí con el tema selección. Como ya lo mencionábamos, enfrentará a Paraguay, recibirá a Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado y luego visitará en el Centenario de Montevideo a Uruguay. Pero hoy se confirmó ya los ganadores de los Sports Hall of Fame, donde son seleccionados deportistas, periodistas y visionarios, y ya hay nombres que serán premiados el próximo 29 de octubre. Así que escuchemos y de quién se trata los últimos ganadores, los ganadores de esta edición de los Sports Hall of Fame. El primer ganador del Sports Hall of Fame 2024, les pido un aplauso, es Michel Deller-Klein en la categoría Visionarios Empresarios del Deporte Ecuatoriano. Alberto Spencer Herrera es el primer deportista 2024 ingresado al Sports Hall of Fame 2024. Una gran trayectoria, masiva votación obtuvo, así que Alberto Pedro Spencer Herrera es el primer deportista ingresado al 2024 en el Sports Hall of Fame. Alex Darío Aguinaga Garzón ingresa en esta edición al Sports Hall of Fame 2024. Un futbolista con gran trayectoria, que destacó muchísimo sobre todo en el fútbol mexicano y también con la selección ecuatoriana de fútbol. Francisco Segura Cano, tenista reconocido, una gran trayectoria como deportista, incluso estuvo hasta en La Bella Genio, la recordarán seguramente, así que Francisco Segura Cano ingresa también al Sports Hall of Fame 2024.
Alfonso Lazo Bermeo, más conocido como Pancho Moreno, es el primer periodista de esta edición que ingresa al Sports Hall of Fame. Carlos Efraín Machado, la dinastía Machado, quiteño, también reconocido periodista ecuatoriano, radial sobre todo, múltiples transmisiones deportivas, es el segundo deportista que ha ingresado al Sports Hall of Fame. Bueno, ahí está, ahí escuchamos quiénes son los ganadores de esta edición de los Sports Hall of Fame 2024. ¿Qué le parece, Andrés? Aquí lo tuvimos a Dieguito, ¿no? Que estuvo, ¿sí?, estuvo presentando este Salón de la Fama. Importante los nombres que están, ¿no? Yo decía que hay un jugador que para mí está sobre todas estas cosas, el señor Alex Aguinaga. Aquí me decían que no, pero bueno, una cosa es, ¿no?, el fútbol, el saber de fútbol es importantísimo. Está también el señor Carlos Efraín Machado, como visionario Michel Leder. Me parece que sí, como visionario, con lo que ha hecho con Independiente del Valle, la verdad que también es, yo la noto un puntaje ahí. Y ahí estuvo en las votaciones reñidas. Y también el otro periodista que dijo... Alfonso Lazo. Alfonso Lazo, ¿no? Papá. El papá, claro. Está el Pancho Moreno, tanto recordado en este Salón de la Fama. Yanino, y sin duda lo de Michel Leder... Sí. Fantástico. Sí, sí, es verdad. Por todos lados, el señor Deller, ¿no? Porque estaba también Isidro Romero, recordemos, en las opciones. El doctor Chango. El doctor Chango. No, pero lo de... Es más que merecido lo de Michel Deller. Construyó... Porque, por todos lados, el señor Deller. Por todos lados. Construyó un no solo un club, sino una institución fundamental que apoya a jóvenes deportistas, sí, que no. Busca crear empleos, que busca la diversidad en el deporte, no solo el fútbol masculino. Tiene, ajá, ahorita que recién salió campeón, las Dragones, Independiente del Valle, y también lo que hace internacionalmente, porque hasta no hace mucho supe que compró un club en Perú y en España, creo, sí, que también tiene otro. ¡Actúatelo! Bueno, sin duda, lo Independiente y lo que ha hecho Michel Deller en estos años. Pero es una persona que no le gratifica mucho, Andrés, creo. No diga eso. Hay detalles, pero eso necesita un programa mucho más extenso. Bueno, pero sin duda lo que ha hecho Michel Deller al mando del conjunto de como San empresario Godfrey, ha sido fantástico. Pulcro. Y esperemos, sí, que siga creciendo porque esto beneficia a la larga al fútbol ecuatoriano. También lo que ha hecho en la selección también, sí, es bastante admirable. ¿Qué ha hecho en la selección? Bueno, no digo, pero, como el fútbol ecuatoriano, pues, en general. Bueno, ha potenciado a los seleccionados. Déjelo ahí, porque eso ha sido todo por el día de hoy. Programa, pero gracias. ¿No? Gracias. Un programa, sí, un programa tranquilo, sí, sí, he podido. Sí, sí. Pero hemos podido conversar bien. No, pero agradecerles siempre por su fiel sintonía en su programa deportivo favorito, Cato Mi Sports. Nos vemos el día de mañana con todo y mucho más de la previa de lo que será esta octava fecha de Liga Pro. Muchas gracias. Ya, ponche.